presentado por Farmacias Similares. Ando, ando changarreando rico, sazón mexicano. Ando, ando changarreando, el sabor es mexicano. ¿Cómo sería el mundo antes de las tortas? Es uno en el que no quisiéramos estar. Hagamos una aclaración. Un alimento entre dos panes es un emparedado. Pero en México, cuando el pan es un bolillo o telera, alcanza la sagrada investidura de torta. Y todo esto nos lleva a Tortas Armando, donde historiadores y documentos sitúan este negocio como el heredero del creador de la torta mexicana, Armando Martínez Centurión, que en 1892 acuñó el término de este alimento mexicano. Nosotros siempre decimos que no fue Armando el que dijo que era el inventor de la torta, fue la historia quien lo documentó así. Él pone la primer tortería de la historia en el año de 1892, y él es conocido por haberle puesto el nombre de torta a lo que todos conocemos como una torta. Ahora sí que, como ellos dicen, llevan 127 años armando tortas. Cronistas como Artemio del Valle Arizpe, Jorge Ibargüengoitia y hasta caricaturistas como Paco Calderón han hablado de esta tortería, a la par de varios libros y medios de comunicación. Por supuesto, en más de un siglo suceden muchas cosas y el negocio ha pasado por buenas y malas rachas. Empezó en la calle 16 de septiembre, luego Motolinía, locales afuera de cines que ya no existen, Humboldt y Reforma, donde se abrió un socavón, y actualmente se encuentran de vuelta en el primer cuadro de la ciudad, en Donceles 26, a una cuadra del Eje Central. A veces la gente come una torta y ya se quedó con ganas de probar otras, por eso también la modalidad de ofrecerlas en tamaños más pequeños. Pero eso sí, conservando premisas establecidas por Don Armando hace más de un siglo, como quitarle el migajón al bolillo, darle su pasadita de caldillo de chipotle, untarle frijoles y la coexistencia de rajas y chipotle en la torta. Si bien en un inicio las tortas eran de lengua, lomo o queso de puerco y se acompañaban con agua de chicha, las tortas han evolucionado de acuerdo a las preferencias de los chilangos. Hoy se ha agregado una vasta variedad ad hoc a nuestros gustos. Pollo, chorizo, carnes frías, aguacate, tres quesos, clásica de jamón, jamón serrano y las más pedidas, lomo adobado, pierna al horno, bacalao y milanesa. Ah, y también especial de Armando, que trae un poco de todo. Desde 1892 tratamos de conservar las recetas de mi abuelo y preparamos absolutamente todo, todo es natural, porque para preparar tortas es muy fácil conseguir los ingredientes hechos, pero nosotros todavía cocemos los frijoles, los freímos, hacemos las rajas, los chipotles, entonces hacemos la pierna al horno, el pavo. No hay mayonesa aquí. No solo la tradición tortera de hace 127 años acompaña este lugar, también sigue el agua de chicha, que es naranja, limón y piña. Actualmente, como cortesía, ofrecen de aperitivo un consomé con aguacate y de postre ate, para que te vayas con un dulce sabor en la boca. ¿Y tú? ¿Dónde hacías tus antojos y nos recomiendas visitar? Platícanos en redes sociales. Con todo y tal la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga. A esa pancita que dan por Indios Verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido. La neta es que me gusta que el changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa, Condesa, Iztacalco o allá por Tlalnepantla. Para más antojitos, suscríbete a nuestro canal o en la derecha tienes otras propuestas.